Encárgate de tener todos los documentos pertinentes antes de irme de este sucio país. Despedador, pero Santana no tardará mucho en descubrir todo. Eso lo sé, pero primero deberé encargarme de algo. Mañana en la plaza elige a 3 personas inocentes y manda su ejecución enfrente del pueblo. Doña Carlota, ¿estás segura que así podrá atrapar a la heroína de ese país? Así es, tengo sospechas de quién podría ser y yo misma lo confirmaré. ¿En serio? ¿Creías que tu patética escena de matar a esa gente habrías logrado capturarme? Haría todo lo que sea necesario, incluso asesinar a gente inocente para tenerte en mis manos y verte destruida completamente. 3 cortes, 3 veces que te diré nuevamente. Mientras yo esté aquí, ninguna persona inocente será masacrada, ni tú podrás derrotarme tan fácilmente. Esa es mi última advertencia, Carlota. ¡Guau! Wow, ¿viste, hermana? Es grandiosa. Sí que lo es. Anda, vamos a casa, hermana. Seguro nuestro padre estará preguntando por nosotras. ¡Pero por Dios, Julieta! Esa idea de defender a esa pobre gente de este país no es nuestro asunto. Tu vida y tu identidad se verían en peligro. Si Carlota de Real llegara a saber que tú eres la dama enmascarada... Olvídate de tu heroísmo. Por favor. Quizás no lo harás por mí, pero... dedícale más tiempo a nuestro hijo. Sé que por esto... los perdí ambos en ese incendio. Ojalá pudiera hacerlo, amor mío. Pero la injusticia y la impunidad no pasarán por alto mientras yo, la dama enmascarada, esté aquí. Nunca imaginé que alguien que yo misma consideré como una hermana pudiera traicionarme de esta manera. ¿Quién es? ¿De qué estás hablando? ¡No te hagas la tonta conmigo, hermana! ¿Carlota? No, no, no es lo que crees. Deja de mentir, sucia traidora, o debería decir, dama enmascarada. Ahora podrás tener el castigo que te mereces y es pudrirte en este calabozo para siempre. Al fin y al cabo, no tienes nada que perder. Ya vi que no debía hacerlo. Error mío, querido. Quizás podría compensarlo si cenamos juntos. Hijo mío, bienvenido a casa. Doña Carlota, buenos días. Veo que ya está preparada para el viaje pronto a México. De hecho, te lo iba a comentar cuando regresaras de Francia. Hijo mío, además me ayudaría mucho si tú me acompañaras para ver que todo esté bien por allá, incluyendo mis negocios.
Perfecto. Entonces preparen todo para nuestro viaje a México. Ahora mismo, Capitana Love. Así será, con su permiso. Llegó la hora de mi venganza, Carlota del Real. Tú y yo tenemos cuentas pendientes que arreglar.